tenemos con nosotros a Jon Miren Aranda, que, bueno, yo creo que principalmente es conocido por su, digamos, a nivel, sobre todo el gran público, por su etapa en, como director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco de noviembre de 2005 a mayo de 2009. Pero también hay que decir que bueno, que Jon es catedrático de Derecho Penal en la UPV, también dirige la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos en la misma UPV, y bueno, pues sus principales líneas de investigación pues tienen que ver, pues, entre otras cosas, con los delitos de odio, terrorismo, crímenes contra la humanidad, discriminación y racismo y xenofobia, ¿no? Y es un poco en esta última calidad que nos viene a hablar aquí hoy, ¿no? Bueno, lo primero, arratsaldeon, Gabón. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir, porque ya sé que esto para la gente de Vitoria, ¿no?, como queda aparentemente un poco a desmano, ¿no? Entonces, bueno, que hayáis tenido la delicadeza de venir, de hacer el esfuerzo, pues muchas gracias, ¿no? Y también gracias a Juan, ¿no?, por la invitación y por la organización y por impulsar este tipo de foros, ¿no? A mí me han dicho que hable como unos 55 minutos, no sé si es mucho, ¿no?, para estar ahí sentados, sentadas, escuchando. Intentaré no pasarme y, si es posible, incluso reducir un poquito, ¿no?, para que luego tendremos tiempo para hacer preguntas, igual para dialogar, que también puede ser igual más interesante, ¿no? Porque agradezco mucho a Andrés las palabras, pero bueno, tampoco... o sea, hay muchas cuestiones aquí muy complejas en las que yo tampoco tengo un criterio absolutamente claro, ¿no? Entonces, bueno, yo haré mi aportación hasta donde llegue, pero también me interesaría el contraste, ¿no?, para que cada uno haga su aportación y entre todos veamos un poquito de luz, ¿no? Voy a intentar presentar los contenidos de forma no técnica, pero a la vez también, pues, dar una información, si es posible, útil y, no sé si rigurosa es la palabra, pero por lo menos actualizada, ¿no?, de cómo están las regulaciones y cómo se interpretan, insisto, no para juristas, pero bueno, pues para que por lo menos tengamos un punto de partida del que luego debatir, ¿no? Entonces, he intentado como dividirlo en siete bloques, en pequeños bloques. Voy a empezar con unas precisiones terminológicas o con una reflexión sobre exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque las palabras racismo, xenofobia, delitos de odio son como palabras container, y referencias sociales, pero luego, si se empieza a rascar, y a veces los juristas necesitamos rascar, ¿no?, para identificar los casos, etc., pues son problemáticas, ¿no? Haré una breve historia legislativa de cómo se ha regulado esto en España y lo intentaré comparar con el espacio cultura, al que tenemos vocación de compararnos, ¿no? Pues igual la Europa central, la Europa occidental y luego Estados Unidos, ¿no? Intentaré luego hacer un pequeño recorrido, insisto, no técnico, de cómo está la legislación, que es muy amplia, pero bueno, iré a fogonazos para que quede una idea de conjunto. Dos cosillas diré de todo eso que se está aplicando, una brevísima información de infracciones administrativas y negativo, y luego cuatro o cinco reflexiones finales que ya habrán salido durante el debate. Pero bueno, a modo de síntesis, ya para finalizar, cuando ya estéis agotados y agotadas, para intentar coger un trampolín para luego debatir algo, ¿no? Algunas de las cuestiones que tienen que ver con Vitoria, que quizá han sido más polémicas, quizá desde este punto de vista, las he intentado meter, para que luego, bueno, tengamos también la parte más local bien introducida, ¿no? Bueno, se suele asociar, ¿no?, la legislación, el combate penal contra el racismo, también xenofobia y discriminación, ¿no? Y yo creo que esto genera un primer punto de partida que es confuso, ¿no? En principio, racismo, xenofobia, parece que tiene, así, diciendo un poco simple, luego podemos entrar más en detalle, pero el racismo, la xenofobia tiene que ver más con las minorías étnicas, y lo étnico tiene que ver con el origen nacional, como mucho lo religioso, como mucho.
pero no solo ni estrictamente la raza, que la palabra raza en los países anglosajones está incluso tabuizada, no se utiliza en el espacio público, o se entrecomilla, pues porque se entiende que las razas no existen y que como tal es un concepto contaminado ideológicamente, ¿no? En los países latinos se tiende a utilizar más, pero en realidad la raza no tiene un soporte genético, ¿eh? Sino que es, puede ser una categoría armada ideológicamente, ¿no? Por tanto, por eso parece más bien que cuando hablamos de color de la piel estamos hablando de referencias étnicas, ¿no? Mientras que la discriminación nos abre totalmente a muchos más referentes que no tienen que ver solo con lo étnico, ¿no? Sino que puede tener la discriminación por razón de género, la discriminación por razones de discapacidad, es decir, empezamos a abrir a otros conjuntos de minorías que se pueden identificar por otro tipo de criterios, ¿no? Ya sé que no descubro nada, pero es conveniente ser conscientes de que es un concepto muy emotivo que se utiliza a veces incluso como insulto, ¿no? O sea, es casi a veces como el paralelo a lo del fascismo, ¿no? Que es, bueno, quizá el fascismo puede ser también difícil de identificar, pero puede ser más preciso, pero es como una palabra de derribo, ¿no? Y por eso también es más difícil de precisar, de ser utilizada, ¿no? Tampoco nos ayuda un análisis de la historiografía, de la sociología que trata los fenómenos adscriptivos, de cómo funcionan, cómo se organizan. Tampoco parten ni intentan llegar a un concepto absolutamente preciso. Y esto lo digo, puede que no sea un drama, no pasa nada que un concepto no sea preciso, pero luego cuando queremos sobre ese concepto edificar, por ejemplo, condiciones penales y determinar qué entra y qué no entra, y dependiendo de ello vamos a mandar o no personas a la cárcel, bueno, pues es bueno tomar conciencia de que son conceptos muy resbaladizos y ya avanzo que se han introducido muchos de estos conceptos excesivamente generales en demasiada proporción en los preceptos penales, ¿no? Yo por eso, aunque no como un concepto matemático, pero sí que voy a intentar distinguir racismo, identificarlo con en sentido estricto. Cuando hable de racismo en sentido estricto va a ser el conjunto de prácticas adscriptivas, que pueden ser discursos, pueden ser conductas sobre colectivos que se identifican por el color de la piel percibido como tal, ¿no? La xenofobia etnofobia abre a lo distinto desde el punto de vista de los grupos étnicos, los grupos étnicos se pueden articular por condiciones objetivas, históricas, se pueden articular también por condiciones subjetivas, empieza a lidiar con lo ideológico. Discriminación abre mucho más el marco, pero se referirá más bien a conjunto de prácticas de trato desigual, injusto, que tienen que ver con minorías que históricamente han sufrido esa especie de golpeo, de gota a gota, ¿no? Mientras que la pura transgresión del principio de igualdad es un trato injusto, pero que no necesariamente se articula sobre una minoría, sino que puede ser un trato injusto a una persona, incluso puede ser de un grupo mayoritario, ¿no? Lo que he querido decir es que hay como una especie de subida en pirámide, ¿no? Como las muñecas rusas, ¿no? Es decir, racismo es menos que xenofobia, que es mucho más amplio, la discriminación es mucho más y ya el principio de igualdad es casi un paradigma de organización social, ¿no? Y también incluso un paradigma estructural en lo que puede ser la visión del derecho, ¿no? Y lo digo así desde el principio porque probablemente el legislador español quiso ir contra el racismo cuando empezó en serio a introducir preceptos, prohibiciones que tienen que ver con conductas racistas, luego veremos cómo están definidas, pero sin embargo ha acabado incriminando incluso el principio de igualdad en general, porque la amplitud, el arco de amplitud con el que ha definido las conductas casi ha convertido a la política penal en una política antidiscriminatoria general, ¿no? Entonces, bueno, para que tengamos ese punto de vista claro, ¿no? Este era un matriz terminológico y sin embargo ahora se ha puesto de moda, no sé, yo tengo por lo menos la percepción, ¿no? Que se bombardea mucho la sociología de la comunicación con los delitos de odio, ¿no? Y con el discurso del odio, ¿eh? Parece que es una terminología emergente de dónde viene, ¿no? Ahí hay mucha información, pero voy a intentar ser claro, ¿no? Lo más pequeñito igual. El tema del discurso del odio y los delitos de odio tiene otra tradición, al menos legislativa, ¿no?
el discurso del odio tiene mucho más que ver con el espacio europeo, tal y como se ha acuñado en el ámbito jurídico, y con el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, hay casi 40 países, está toda la Europa geográfica, no solo la Unión Europea, y ya en los 90 hicieron una definición del discurso del odio muy centrado en lo étnico. Tiene que ver también con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se intentan montar Naciones Unidas y poner en el centro de Naciones Unidas las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, y en el espacio europeo van a hacer la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención de Roma de 1950, que es el paralelo a esa Declaración Universal de Derechos Humanos en el espacio europeo, pero con muchas más garantías, mucho más denso, ¿no? A todos nos suena el Tribunal de Estrasburgo. Y ahí es donde se sitúa, solo desde el plano de la libertad de expresión, o sea, palabras, discursos, ahí es donde se sitúa una especie de excepción. En la medida en la que hay discursos de propaganda que nos pueden sonar a lo que fue el fenómeno nazi, eso genera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está para decir cuándo los estados violan los derechos humanos en su legislación, cuando le viene una reclamación que tiene que ver con ese tipo de discursos, quienes se quieren acoger a la protección de los derechos humanos brindado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el espacio de la propaganda de agitación neonazi, se les dice no. Es como una especie de tabú. Técnicamente se articula como una especie de veto a utilizar la protección de la libertad de expresión, no se les acoge en la libertad de expresión. Incluso a veces se habla del efecto hacha, es decir, es que no queremos ni entrar a discutir, ¿no?, sino se corta, ¿no? Y eso se acuñó como discurso del odio, es decir, aquel discurso del odio, pero sobre todo, hay matices, ¿eh?, pero sobre todo que tiene que ver con propaganda dura neonazi, en la medida en que recuerda, ¿no?, a ese rehabilitar ese tipo de regímenes, se argumentaba, no se va a permitir que un abuso de la petición de amparo de derecho se utilice para, de alguna manera, cavar la fosa de la democracia desde dentro. Esta es la orientación que ha acuñado el discurso de odio en el plano jurídico, y ahí es donde también en el Consejo de Europa hay muchos documentos, ya no Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino otros órganos del Consejo de Europa, bueno, pues que han estado preocupados, de cuidar que la libertad de expresión no se ataque mediante el discurso del odio. Eso es lo que pone ahí, aquí arriba, hate speech, no sé si se ve, ahí con esa parte, ¿no?, que es discurso de odio. En cambio, aquí hay otra parte que tiene que ver con discurso de odio frente a delitos de odio, ¿no? Y entonces cerraría con esto este bloque terminológico, ¿no? Claro, el discurso del odio es más propio de Europa porque, en teoría y en la práctica, en muchos de los casos, en Estados Unidos el discurso del odio no está criminalizado, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de que pueden perfectamente verse en las televisiones en Estados Unidos una rueda de prensa de personas del Ku Klux Klan que tienen armas encima de la mesa y que piden que se expulse de Estados Unidos a los negros. Y lo pueden decir así, tal cual, incluso lo pueden televisar, y no va a ser criminalizado, no va a ser perseguido. Porque ellos dicen que debe dejarse libertad en los discursos, incluso se tiene que admitir el discurso del odio, y este se tiene que combatir con coraje cívico. Hay incluso piezas de literatura de la doctrina norteamericana que dice que, bueno, que eso es un signo de la fortaleza del pueblo americano frente a Europa, que históricamente demostró que no pudo parar la ascensión del fascismo. Esto lo digo un poco de manera provocadora para remarcar que hay como dos modelos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, algunos discursos se pueden incluso perseguir con el derecho penal, mientras que en Estados Unidos se deja campo libre al discurso del odio. Entre paréntesis, eso genera enormes problemas, porque entonces, ¿cómo perseguimos el Internet, ¿no?, cuando está tan interconectado Internet y todos los discursos circulan, mientras que hay tradiciones muy distintas de prohibición, ¿no? Entonces, por eso en Estados Unidos la prohibición en conductas racistas duras se ha desviado no a el discurso del odio criminalizado, sino a delitos de odio.
que podrían ser, poco ahí abajo del todo, agravantes, pues lesiones motivadas porque la persona a la que pegan es una persona de color, es una persona que tiene determinadas características. El hecho de pegarle a cualquier persona será un delito, pero se puede agravar para proteger especialmente a determinadas minorías cuando de la forma en la que se produce la lesión se puede leer objetivamente que efectivamente va dirigida contra esa minoría, ¿no? Bueno, por tanto, vemos todo el arco ideológico, ¿no? Y todo el arco terminológico. Por tanto, esta terminología, que era más propia, delito de odio, discurso del odio, o era técnica, ¿no? O era más bien propia del ámbito de Estados Unidos, definitivamente ha irrumpido también en la sociología de la comunicación, yo diría que europea, por supuesto, pero también entre nosotros, y ahora, bueno, se está empezando a oír constantemente el discurso del odio, ¿no? Bueno, hasta aquí una primera base, ¿no? Y sobre esa base terminológica voy a hacer un pequeño recorrido de cómo ha irrumpido, cómo se ha regulado. Y así voy dando datos, que luego, bueno, pues nos pueden servir para la discusión, ¿no? Y luego lo compararé con cómo está regulado en otros países, ¿no? Bueno, hasta prácticamente el 83 no se puede reconocer ningún rastro de legislación, vamos a decir, objetivamente antirracista o antidiscriminatoria. A partir del 83 hay un delito de asociación ilícita, porque una de las asociaciones ilícitas, aquella que impulsaba el racismo, la discriminación, etc., podía ser también criminalizada, ¿eh? La asociación para delinquir, si era para delinquir impulsando racismo, xenofobia, etc., estaba castigada desde el 83. Y también se copió literalmente del Código Francés en el 83, los delitos de denegación de prestación, ¿eh? Esto puede sonar un poco así, pues eso, que a una persona no le dejan entrar a la discoteca porque es una persona negra, ¿no? Bueno, los delitos de denegación de prestación, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, en aquel momento se incorporan al Código Penal, básicamente las prestaciones de servicios públicos. Digo, como hito, por tanto, ¿cuándo empieza a haber un rastro de legislación? En el 83. ¿Se aplicó alguna vez? No. Era pura legislación simbólica. Nadie sabe muy bien, simplificando, por qué se incorporó al Código Penal ni con qué intenciones, pero de hecho no se aplicó nunca durante 15, 20 años, ¿no? Solo hubo, por ejemplo, esto lo pongo así, bueno, pues para incentivar luego también el debate, ¿no? Y la reflexión. Hubo un intento de aplicar el delito de asociación ilícita a un movimiento vecinal en Astorga que se organizó para echar a un colectivo de gitanos de un determinado asentamiento, ¿no? Eso se intentó llevar por parte de la Fiscalía a tribunales y al final fue absuelto, tanto en instancia como por el Tribunal Supremo, consideraron que no había base para aplicar el delito de asociación ilícita, ¿no? Bueno, es decir, que esto que está ocurriendo aquí, bueno, que ha ocurrido, que sigue ocurriendo, que planea, ¿no? En la ciudad de Vitoria, también Bilbao, ¿no? con los bichis, yo no digo que es un delito de asociación ilícita, ¿eh? Digo que, bueno, que hay ahí un paralelo con el delito de asociación ilícita en su caso, históricamente, con algunos casos que se han producido, pero quiero remarcar que ese delito de asociación ilícita en general no se ha aplicado, ¿no? Y ahora se empieza a aplicar un poco más, ¿eh? Porque tiene que ver, no entro en ello, ¿eh? Pero tiene que ver con que ahora en el Código Penal se han incorporado el castigo de delito de asociación ilícita, grupo criminal, organización criminal y luego grupo y organización terrorista, ¿no? Eso es decir, lo que es criminalidad organizada está muy perseguido y este sería el escalón más bajo, de intervención. Desde el punto de vista histórico, en la dictadura, sin embargo, el delito de asociación ilícita se introdujo precisamente para perseguir a quienes se querían organizar con fines de impulso de cultura democrática, ¿no? Pero bueno, el dato que a mí me interesaba es, empezamos en el 83, se introduce de manera simbólica en el Código Penal, no se sabe muy bien para qué. Habrá que esperar hasta el 95, salto del 83 al 95, sin prácticamente nunca haberse aplicado ninguna legislación en serio, para que irrumpa lo que puede ser una legislación anti-racista o antidiscriminatoria. Y bueno, para que se vea también los modos de hacer la legislación, situémonos en el 95, antes de aprobarse el Código Penal, una ley específica aprueba un paquete de medidas penales antirracistas.
cuál fue el contexto, no sé si alguno de los presentes se acordará, ¿no? Pero hubo un momento en el que se asesinó a una inmigrante dominicana y se percibió en términos comunicativos como el primer crimen racista. Estábamos en la década de los 90, ¿no? En la década de los 80 se había hecho ya la discusión sobre la legislación de extranjería. Es decir, se empezaba a producir una transformación, yo diría que en la sociología de la comunicación, en donde de percibir al inmigrante como algo bueno, ¿no? La percepción española en general de la inmigración era como que se iba a inmigrar a Alemania y eso retornaba divisas, o que quien era inmigrante eran personas con una determinada condición económica saludable y por tanto traían riqueza, ¿no? No había una percepción de la inmigración como una especie de imagen de enemigo, ¿no? Sin embargo, con la entrada de España en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en aquel momento se convierte en la frontera exterior de Europa, por tanto, aunque no era un país de destino de inmigración, sí de paso, y se fuerza una legislación de extranjería y parece también, así por lo menos lo explica parte de la literatura sociológica, hay como una especie de necesidad de presentar al inmigrante como un enemigo, ¿no? Porque eso no estaba arraigado en la propia sociología, ¿no? Por tanto, una legislación penal que se va a focalizar en una especie de rechazo a movimientos emergentes neonazis, etc., parecía que era funcional, ¿no? A presentarlo con la idea de que, bueno, los extranjeros pueden tener algún peligro, ¿no? Bueno, este es un poquito el contexto, pero aparece una ley orgánica antes de que se apruebe el Código Penal del 95, que se aprueba por el verano del 95, pues un poco antes, en mayo, se aprueba una ley orgánica que básicamente aprueba un delito de incitación, de provocación al odio. Sería una prohibición de discurso, una prohibición de palabras, de contenidos incitatorios al racismo, a la xenofobia. Y luego también se aprueba un agravante para los delitos contra la vida y delitos de lesiones. Quiero incidir en ello, es decir, con el ratón lo señalo aquí, porque es un paquete legislativo bastante contenido, ¿eh? Solo un delito de provocación, solo referido a lo étnico, no a otro tipo de colectivos, no discapacidad, no situación familiar, no entra religión, entra creencias, pero no hay esa ampliación que hay ahora, que toda la legislación se proyecta sobre muchos colectivos diferenciados, y hay una agravación que se proyecta solo sobre delitos contra la vida, homicidios, ¿eh? O incluso contra la propiedad, pero no en general un agravante que vaya más allá, ¿no? Y de alguna manera se copia lo que era la línea de legislación que había en Europa. En Europa no tienen capacidad la Unión Europea de marcar cuál es la política criminal, no tienen competencias, pero establecen líneas, ¿no? Que al final los estados se tienen que adherir a ellas y más o menos marcan unas líneas que al final acaban siguiéndose, ¿no? Esto, a poco de aprobarse el Código Penal, y ahora vamos a ver un poco cómo está el derecho comparado, ¿no? O sea que en el 95, antes de que entrara en vigor el Código Penal español, ahí me he parado, ¿no? No sabemos cuál es la legislación que tenemos ahora, pero había como un agravante, es decir, si había determinados delitos, más castigo cuando eso parece que se dirige por motivos racistas, y luego también una prohibición de determinado discurso también muy centrado en el racismo, vamos a decir, de impronta neonazi o similares. ¿Cuáles son los modelos de derecho comparado? Pues las figuras se entroncan, es decir, las prohibiciones penales se dibujan sobre lo étnico, ¿eh? Me retrotraigo a lo que he dicho al principio de la introducción terminológica, ¿no? No a un montón de colectivos, sino solo aquel revivir de lo étnico centrado en el tema de propaganda neonazi, ¿no? Y estamos hablando, y ahora os presento los dos modelos, de sociedades con muchísima tensión interracial o con muchísima tensión interétnica. Es decir, países como Gran Bretaña o Estados Unidos, o países como todo el centro europeo, entendido por centro europeo Alemania, pero también Austria, Suiza, o sea, los 100 millones de germanohablantes, ahí hacen como una especie de homogéneo en términos de legislación. Vamos a ver cuál es el modelo que siguen. En Estados Unidos, como tienen una federación que legisla
y crea delitos. Y todos los estados también, al final más interesante que ver cuáles son los delitos que tiene cada estado, cuáles son las líneas que ha permitido considerar como constitucionales, la propia Corte Suprema. Allí no tienen tribunal constitucional, la última palabra, una especie de control difuso, lo tiene siempre el Tribunal Supremo. Pues el Tribunal Supremo, mediante dos sentencias, vino a decir que no a prohibir delitos de expresión, no a prohibir el discurso del odio y sí a prohibir agravaciones. Creo que con dos casos queda mejor, ¿no? Hay un caso que es el caso RAF, que era el nombre abreviado de un adolescente, y Saint Paul creo en Minnesota en el 92. Esto llega en ese momento sobre unos hechos que se producen en el 90. En muchos estados de Estados Unidos, también en Minnesota, estaba prohibido quemar cruces como símbolo amenazante. No podemos imaginar por qué, ¿no? Sabemos lo que es el Ku Klux Klan, lo que representa el Ku Klux Klan, y por tanto, si una persona o una familia negra está viviendo en una casa y le ponen a la noche dos o tres cruces hirviendo, en llamas, pues está claro que puede ser una amenaza inminente, ¿no?, de violencia. Bueno, pues eso estaba penalizado, ¿no?, como tal, y sin embargo, el adolescente que poniendo unas cruces en llamas es castigado penalmente, lo lleva a la Corte Suprema y dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos que es contrario a la primera enmienda, que es contrario a la libertad de expresión, que se tiene que permitir un discurso que puede ser un discurso, como diría el Tribunal Constitucional Español, incluso molesto, etcétera, pero que se tiene que combatir con otras vías y no con la vía del castigo penal. En Estados Unidos se maneja lo que se llama el criterio de inminencia, es decir, solo si hay un peligro claro e inminente, entonces hay una intervención penal. Hay una frase del juez Holmes, que fue uno de los magistrados más reputados de la Corte Suprema, que decía, incluso en Estados Unidos deberíamos castigar con un castigo penal a quien gritara maliciosamente en un teatro atestado de gente, fuego, fuego. Es decir, que cuando la forma de construir el discurso es equivalente a una amenaza directa e inminente, entonces sí está justificado el castigo penal. Pero no otro tipo de discursos que pueden dibujar una amenaza más lejana, más difusa. Sin embargo, sí considera constitucional, y es la forma que tienen, el modelo que tienen en Estados Unidos, sí consideran constitucional los delitos agravados. El caso que ha marcado el leading case, o el caso clave que ha marcado la jurisprudencia desde entonces, desde el 93, es el caso Wisconsin contra Mitchell, que precisamente castiga a negros que golpean a un blanco. Están viendo la película Mississippi Burning, que es una película de culto, ¿no? Señala la lucha de los derechos civiles, etcétera, en un momento de grave discriminación en un pueblo del sur de Estados Unidos. Están viendo unos chicos jóvenes negros esa película, están indignados con lo que están viendo, y pasa un joven blanco y dicen, vamos a por él. Entonces le dan una paliza y el castigo penal se agrava, ¿no?, porque han reflejado un componente racista, en este caso contra el blanco, ¿no? Llega al Tribunal Supremo en Estados Unidos y dice, bueno, esto sí se puede hacer, ¿eh? Cuando hay un delito previo se puede agravar el castigo por determinados motivos, para proteger a determinados colectivos, y eso no sería contrario a la Constitución. Por tanto, en Estados Unidos no hay prohibiciones de discurso, pero sí hay delitos de odio en sentido estricto. En cambio, en Europa, el modelo que se consolidó en los 70, en los 50, 60, 70, 80, fue básicamente delitos de discurso, ¿no? O sea, lo contrario que en Estados Unidos, ¿no? Lo que no se permitía era la incitación al odio, ¿no? Y tiene también su explicación, ¿no? Porque hay una convención, que no es cualquiera, dentro de las convenciones de derechos humanos, 30, 40, 50, hay 7, 8, 9 convenciones que son las nucleares.
Una de ellas es la Convención contra todas las formas de discriminación de 1965, que es una convención de Naciones Unidas que le impulsó a Alemania, porque en el año 59, en las navidades del 59, en Colonia y en otras ciudades de Alemania, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aparecer esvásticas, empezaron a profanarse cementerios, con un componente antisemita claro que escaló a la opinión pública alemana y luego de ahí a la internacional. Muy nerviosas las autoridades alemanas, empiezan una campaña para, en tiempo récord, aprobar una declaración en Naciones Unidas y al de 5 años aprobar una convención, que en muy pocos años también fue de las más ratificadas. Hoy sería igual la más ratificada, pues la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, del 89, pero la del 65, durante tiempo, fue la convención más ratificada a nivel mundial. Y en esa convención, en su artículo 4, que es bastante inusual en términos de convenciones de derechos humanos, se incorpora la obligación de que quien ratifique esa convención tiene que incorporar a su código penal una prohibición penal de discurso del odio, una prohibición de provocación al racismo, a la xenofobia, y etcétera. Todo eso lo incorpora a Europa y va a ser su modelo de regulación. No lo incorpora, sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Y a partir de entonces, voy a ir más rápido, bueno, pues ha sido un poco el referente del Consejo de Europa y también de la Unión Europea. En la Unión Europea, ya desde el 96, proponen a todos los países de la Unión Europea que se coordinen las políticas de prohibición del discurso del odio. Y el último ha sido una decisión marco del 2008, doy un salto, porque voy mal de tiempo. Hay una decisión marco, que es un poco la que marca las nuevas políticas, que dice, bueno, hasta ahora hemos tenido prohibiciones del discurso del odio, pero vamos a generar en los códigos penales europeos también una agravante genérica, que no solo se castiguen determinados discursos racistas, delitos con palabras, sino que también los hechos graves de delincuencia que estén informados por motivación racista se agraven. Entonces, esta sería, de alguna manera, la línea, el modelo legislativo. Pero en cualquier caso, y estamos ya en el 2008, la propuesta es siempre centrada sobre los colectivos de protección que tienen que ver con el origen étnico. En principio, no es una política de prohibición de todos los discursos que tengan que ver con minorías discriminadas y menos con cualquier tipo de colectivo, minoritario o mayoritario, que se pueda articular por un maltrato injusto respecto del principio de igualdad. Bueno, ¿y cómo está la legislación española? Cuando en el 83 se introducen dos preceptos, que nadie sabía muy bien para qué, ni nadie los esperaba, nunca se aplicaron, de repente, en mayo del 95, aparecen dos figuras generales, el de prohibición del racismo, pero al de unos meses, no años, sino al de unos meses de aprobarse un paquete legislativo, entra en vigor el nuevo Código Penal con 12 preceptos, 12 preceptos que tienen que ver con conductas racistas, xenófobas, de un tipo o de otro, incluso mucho más allá, incluso de protección de otros colectivos, porque se van a proteger desde el principio colectivos no solamente que tengan que ver con lo étnico, es decir, raza, origen nacional, sino también con lo ideológico, creencias, religión, incluso más allá, discapacidad, situación familiar, etc. Bueno, hay 12 preceptos que luego se amplían en el 2003, se introducen dos más, porque ese crimen contra la humanidad se regula, que está bien que se regule, se introduce la posibilidad de que la tortura, que es un delito muy intencional, normalmente lo identificamos con para obtener información, también se va a tipificar en los casos en que la tortura se administra por razones discriminatorias. Y luego, bueno, hay otras reformas en el 2010, la señalo ahí, pero voy adelante, y en el 2015, anteayer, en donde hay más modificaciones, y llego a una primera valoración, como primer flash, en el Código Penal del 95 al día de hoy, para ya dar la información de cómo está hoy, pues hay casi 14 figuras y no restringidas a colectivos de identificación étnica, sino, insisto, se ha abierto prácticamente el arco a la protección de prácticamente todos los colectivos que tienen que ver con el principio de igualdad. Es decir, que se ha abierto totalmente el arco penal
y un poco de forma provocadora, yo diría que hay una política antidiscriminatoria penal. Por supuesto que tiene que haber una política antidiscriminatoria, jurídica, densa, pero yo diría que se ha empezado esa política antidiscriminatoria de forma más clara por el Código Penal, ¿no? Comparemos, ¿no?, con una Alemania que tiene, claro que tiene una prohibición de discurso del odio muy restringida, o alguna agravación penal, pero no tiene 14 preceptos penales para proteger a todos los colectivos con el Código Penal en la mano, ¿no? Pues luego añado matices, ¿no? Vamos a ver un poco, intentaré que no sea técnico, pero para ver de qué estamos hablando, cuáles son esos 14 preceptos, un poco en flash, de manera que se entienda, y luego voy a intentar dar algunos casos, para que se vea también esto cómo se está aplicando, o cómo no se está aplicando, para empezar a poner sobre la mesa algo de información que nos permita luego orientarnos, ¿no?, para evaluar no solo la legislación, sino cómo está funcionando. Bueno, el delito de provocación sería uno de los puntos clave, que es el que prohíbe los discursos, ¿no? Se ha ampliado porque además ahora, antes estaba separado por un lado lo que era un delito de provocación y lo que era, pues, igual os sonará más, la mentira de Auschwitz, la negación del Holocausto. O sea, había una particularidad, que había un precepto específico que castigaba la negación del genocidio, que sociológicamente es un tipo de discurso que tiene su diana clara en la sociología alemana, porque representa el revisionismo, representa el rehabilitar lo que fue el régimen de la Segunda Guerra Mundial, pero adaptado a la sociedad moderna alemana, ¿no? Por eso el tabú excepcional de prohibición de contenidos, de discursos, se cifraba en la negación del Holocausto. Eso en el Código Penal español antes estaba separado, ahora está todo junto, y por tanto la provocación en general al racismo, pero también aquella que tiene que ver con negar los crímenes más graves, los crímenes de genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, todo eso es un tipo de prohibición que está establecida en el artículo 510. Pero además hay un delito de asociación ilícita, es decir, la agrupación para cometer delitos de tipo racista está castigada. La amenaza colectiva también, no me da tiempo, pero este es un precepto que tiene una historia más de política contraterrorista, que existía antes del Código Penal del 73, que se reactivó a finales de los 90, en 1998, en la primera reforma del Código Penal, cuando era la época de las contramanifestaciones, toda la tensión que había en nuestro país, ¿no?, respecto del terrorismo, y por tanto la amenaza colectiva, la amenaza por definición en penal tiene que ser individualizada, ¿no?, porque si castigamos una amenaza general, entonces está todo castigado, ¿no?, es como muy peligroso, ¿no? Bueno, pues se creó una especie de amenaza colectiva, amenaza contra grupos, incluso contra grupos profesionales. Y luego además hay un conjunto que no entro de delitos contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué en una democracia se protegen los sentimientos religiosos, cosa que no tengo nada en contra de protegerlos, pero ¿por qué solo los sentimientos religiosos y no otro tipo de sentimientos? No entro a ello, pero quiero decir que aquí tenemos un primer bloque de esas figuras, 4 o 5, que ya digo que se solapan, que son muy difíciles de separar unas de otras, pero son todo, decimos los penalistas, tipos adelantados. Antes de que haya un delito grave, pues nos curamos en salud y castigamos, intervenimos en la fase previa. Bueno, voy a dar algunas ideas de cómo se... ese bloque, luego sigo con todos los preceptos. Estos 4 o 5 preceptos, pero sobre todo centrados en el 510, ¿qué han dado de sí? ¿Se han aplicado? Bueno, el delito de provocación, con todo ese despliegue, sin embargo, se está aplicando con cuentagotas, casi no se aplica, pero se ha aplicado, y aquí hay 4 ejemplos. Uno fue el caso del imán de Fuengirola, no sé si lo tenemos... un imán que había hecho un libro y lo publicitó de cómo, con consejos con cómo administrar el castigo físico a la mujer, ¿no? Fue uno de los casos en que se condenó por el artículo 510. O se ha condenado en Logroño, este por ejemplo es un caso pues más bien rocambolesco, pero distribución de pasquines con frases denigratorias e incitatorias a la violencia contra los inmigrantes, ¿no?
también alguna condena en Lleida o en Barcelona. Estas cuatro condenas, probablemente no habrá tres o cuatro condenas más, ¿eh? O como mucho llegará a 10, 15 condenas del artículo 510. Y hay muchísimas absoluciones, ¿eh? El caso más importante que se enjuició respecto al 510 fue la librería de Barcelona, que la lideraba Pedro Varela. Le llamo yo el caso Varela porque este era un hombre muy significado como líder de extrema derecha y también como líder de agitación del movimiento neonazi. Lo conocían perfectamente en toda Europa, hasta el punto que toda la exportación de propaganda, desde el punto de vista del Estado español, pero toda la importación de propaganda a finales de los 90, por ejemplo, Alemania, provenía de Barcelona, hasta el punto que tuvieron que cambiar el Código Penal alemán para prohibir también la importación de propaganda, que no estaba prohibida en su Código Penal, porque se sabía que era un centro de agitación, ¿no? Bueno, pues esto, que era el núcleo duro de agitación, pues se la absolvió. No me da tiempo a describirlo, pero fue un proceso judicial muy largo, con doble vuelta, se le... dos veces se le acusó por distintos delitos, acabó judicializándose y llevándose con una cuestión de constitucional al Tribunal Constitucional Español. El Tribunal Constitucional Español, al hilo de ese caso, consideró que era inconstitucional la negación del genocidio, ¿no? Hemos visto cuatro condenas del 510, pero un caso muy, muy significativo, que fue el pistoletazo de salida, sin embargo se ha absuelto, ¿no? O otro caso, el caso de la librería Calqui, parecido, otro centro de agitación, lo condenó la Audiencia Provincial de Barcelona. Entre paréntesis, en Barcelona ha habido una fiscalía especializada, la primera que hubo, con un fiscal extraordinariamente comprometido con la lucha contra el racismo, y por eso casi todos los casos de condena provienen de Barcelona, ¿eh? No es por casualidad, es porque ese fiscal se encargó de generar un servicio que le llamó Servicio contra la Discriminación y los Delitos de Odio, y yo creo que gracias a él pues consiguió algunas condenas, pero que la restringe geográficamente a ese lugar. Bueno, pues consiguió, porque me consta, con una implicación enorme de la Fiscalía, castigar la agitación de propaganda nazi dura que había en la librería Calqui. Sin embargo, el Supremo absolvió. Absolvió en el año 2011, la primera vez que llega al Tribunal Supremo el artículo 510, sin embargo, queda absuelto, ¿no? Aquí tenéis también otras absoluciones, para que empecemos a ver también el... ¿qué tipo de casos llegan? En torno a este 510, este delito de palabras racistas, bueno, pues una web que alberga un videojuego con 20 maneras de matar a una mujer. Se podía bajar en internet, se llevó, bueno, pues lo absuelven, no es 510, no hay reproche penal. Inadmisión a trámite de querella por la crítica que hizo el senador Anasagasti al Valle de los Caídos, le acusaron de un delito de provocación al odio. Inadmisión a trámite y archivo por declaraciones del ministro de Justicia sobre indigentes. Condena por una revista nazi revisionista. O absoluciones a un obispo que en una homilía afirma que los homosexuales, entre comillas, van a clubes nocturnos para comprobar su inclinación, que se prostituyen y son promiscuos. Es decir, que hay bastantes pronunciamientos judiciales que tienen que ver con todos estos frentes de polémica, que a veces son centrados en la problemática homosexual, otras veces pueden estar centrados incluso en la problemática política, etc., ¿no? Y véase, por ejemplo, un tema importante, se ha condenado, aunque ha habido una, perdón, se ha absuelto, ha habido alguna condena de reparto de pasquines, pero también se ha absuelto muchas veces, por ejemplo, Audiencia Provincial de Barcelona, 29 de junio de 2012, se revoca la condena que había impuesto un juez en un juzgado de lo penal de Manresa por repartir panfletos en campaña política contra el mundo musulmán. Y lo digo que lo comparo porque llegó un caso igual de un líder de la extrema derecha belga que fue condenado en su país por realizar proclamas racistas en una campaña política. Fue un caso que acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no dice si está bien o no una condena penal, ¿no? Lo que dice es si es compatible o no con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Respeta si un país quiere prohibir las cosas o no prohibirlas, pero si las prohíbe, luego dice, bueno, se respeta o no la libertad de expresión. En este caso, Feret,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, bien, Bélgica ha condenado a un político por realizar programas anti-inmigración con frases como que deben repatriarse, deben ser excluidos de la seguridad social, etc. Bueno, supongo que nos sonarán todas estas cosas, ¿no? Este es uno de los, una de las constelaciones de casos que de alguna manera también están en el centro de la polémica, ¿no? Porque en este caso la condición de político no fue atenuatoria para el Tribunal de Estrasburgo, sino que fue un punto de partida para subrayar que las personas con manifiesta influencia y autoridad en el espacio público tienen más responsabilidad. También se puede ver desde la otra óptica, que es, bueno, debe darse mayor libertad cuando son campañas políticas, porque también está más tocada lo que es más tocado lo que es el debate ideológico, ¿no? Y no debe haber un efecto desaliento, que uno no se calle cosas porque crea que le puedan meter en la cárcel, quizás mejor que ponga los argumentos encima de la mesa para que luego haya un debate libre, ¿no? Bueno, lo pongo encima de la mesa para que veamos que estos casos no se están condenando en España, pero sí se han condenado en otros países, y Estrasburgo ha dicho que está bien, mientras que en Estados Unidos serían libres, para que veamos que ese es un borde, es una de las fronteras en donde hay uno de los debates más serios en esta materia, ¿no? Bueno, ya más rápido, todos los anteriores son delitos de palabras, pero también hay delitos de denegación de prestación, ¿no? Es decir, los delitos de denegación sobre todo se están condenando pues de acceso a discotecas, aunque teóricamente también las prestaciones que llevaran a cabo funcionarios públicos, si fueran discriminatorias, si las denegaran, pero que yo sepa no hay ninguna condena al respecto, ¿no? También hay un delito de discriminación laboral que no se aplica, y lo que se está aplicando bastante es el artículo 22.4, que es la agravante, porque la agravante al principio, la agravante cuando inició en el principio de la evolución legislativa estaba restringida a los delitos de homicidio y los delitos de lesiones, pero hoy en día se aplica sobre todos los delitos del Código Penal. Hay unos 500, ¿no? Así más o menos, la parte especial, empieza en el número 138 y llega a casi a los 600 algo, pero pues todos esos se pueden castigar por agravante. Entonces se está empezando es el tipo que más se está aplicando, el agravante de lesiones, la agravante de amenazas, las agravantes proyectadas sobre un delito común. Aunque también hay otro más y más delitos, hay delito de tortura, puede tener una derivación estrictamente discriminatoria, hay un delito de selección de la raza, delitos específicos de crímenes de guerra, y no entro en la normativa que podría ser objetivamente la normativa contra la violencia de género, que si estamos hablando de normativa penal antidiscriminatoria debería incluirse, ¿no? Sin embargo, en la mentalidad del legislador es un rotor, es una turbina que parece que no tiene que ver con la normativa general contra el racismo. Salto esto y acabo haciendo una pequeña síntesis, ¿no? Esos 14 preceptos, en realidad, tienen una vis expansiva y mezclan normativa específicamente antirracista y antixenófoba con normativa genérica antidiscriminatoria, con normativa contra la violencia de género, y están empezando a infiltrarse en la normativa antiterrorista. No sé si habéis seguido por los medios de comunicación que ya, incluso el caso de Altsasu, ¿no? Que al principio se piden un delito de odio, luego acaba siendo criminalizado por delito de terrorismo. Bueno, se empieza a escuchar el discurso del odio como ligado a los delitos de apología del terrorismo, empieza a haber un acercamiento estructural. Un minuto. Jurisprudencia, por tanto, síntesis. Muchos preceptos, amplísimos, pero en realidad se aplica el agravante y la denegación de acceso a discotecas, más o menos. Es muy esporádicamente cualquier otro tipo de precepto, ¿no? La asociación ilícita casi nunca, provocación 4 o 5 condenas, denegación de prestación pública nunca, discriminación laboral nunca. Luego además hay muchas infracciones administrativas que a veces nos confundirán, no penal, sino multas administrativas. Todo lo que hemos hablado de los delitos de odio, sobre todo que tienen que ver con expresión, tienen su correlato en leyes administrativas, sobre todo la ley del deporte. Hay una ley específica, por tanto, canciones, consignas, banderas que pudieran ser racistas, xenófobas, etcétera, tendrían el correlato de infracción administrativa, aunque yo, como penalista, no sabría distinguir
hasta dónde llega la infracción administrativa y dónde empieza la prohibición penal. Es decir, están introducidas de una manera que el legislador administrativo ha ido por un lado y el penal por otro, sin una visión para darnos criterios cuándo es tan grave que se queda en lo deportivo y cuándo es tan grave que sube a lo penal. Por eso también, entre paréntesis, creo que en términos sociales todo se transmite como que es lo mismo, ¿no? Que hay delito de odio, que hay un incidente de odio. Parece que es lo mismo un exceso verbal, que puede ser absolutamente condenable, a una campaña organizada por parte de grupos peligrosos de propaganda neonazi, ¿no? Es decir, la gradación se pierde también en la forma de describirlo, ¿no? También hay infracciones específicas de derecho de acceso, particularmente en la CAP. Y acabo con una serie de reflexiones, 2 minutos. ¿No? He intentado dar información, ¿eh? No sé si he sido claro o no, bueno, luego entramos en el diálogo, ¿no? Pero mi idea era dar un poquitín la idea de cómo se ha regulado esta materia en nuestro entorno, cómo se está regulando, y a partir de ahí pues doy una especie de síntesis, ¿eh? Que luego podemos entrar a discutir, ¿no? Yo sí creo que se necesita una legislación incluso antidiscriminatoria, extrapenal, unificada y densa, ¿no? Es decir, necesitamos una ley, ¿no? Un proyecto de ley, ¿eh? de igualdad, etc., en el 2011, que se quedó en borrador. Cuando las organizaciones de monitoreo de las convenciones de derechos humanos, todo el paquete de convenciones antidiscriminatorias, emite sus informes, le pide al Estado español que recupere ese proyecto. Que sería bueno que haya una ley, vamos a decir, extrapenal, ¿eh? Que haga una regulación preventiva o interventora en materia contra la discriminación, pero fuera del ámbito penal, ¿no? Países como Inglaterra, ¿no?, tienen su ley extrapenal y luego hay un complemento de la intervención penal, no al revés, ¿no? Por tanto, debería haber una legislación antidiscriminatoria extrapenal unificada y densa, ¿no?, que no existe, que está repartida, ¿eh? Está repartida y sin una conciencia clara de su articulación. Sobre ello, entonces, habría que, yo así lo veo, medir qué queremos meter en el Código Penal para recortar la parte que nos parezca más dura. Y yo creo que lo que tendría que, o sea, sobre qué se tendría que articular la prohibición penal, yo le llamo la violencia de eliminación. Aquello que tenga que ver con casi casi la criminalidad organizada, ¿no? Sobre todo en delitos de expresión. Es decir, no tengo tanto problema para que haya agravantes. No creo que tendría que haber un agravante de todos los delitos del Código Penal, pero puede tener sentido un agravante de lesiones y un agravante de delitos contra la vida o de alguna particularidad de delitos, porque ya tienes un delito previo y sobre ello incrementas la pena, pero la incriminación directamente de un discurso, por muy rechazable que nos parezca, tiene el problema de que luego hay que aplicar el principio de igualdad. Y si intervenimos restringiendo discursos, por ejemplo, en materia de racismo, habrá que hacer lo mismo en otro tipo de materias, donde el legislador, sin embargo, no parece que tiene la misma... Perdón, el legislador y el aplicador del derecho no siempre tienen la misma vara de medir, ¿no? Por ejemplo, delitos de apología al terrorismo se aplican a cientos. Delitos de apología del racismo, que vendría a ser el nuestro 510, casi no se aplica. ¿Por qué, no? Es decir, claro, si entramos a limitar la libertad de expresión, hay que hacerlo de una manera muy clara y debería ser posible que una lectura de las condenas sea equilibrada en términos ideológicos, que no parezca que o el legislador o el aplicador del derecho tiene unas creencias ideológicas. Y limitar las palabras es muy complicado. Por lo tanto, creo que solo cuando el tipo de propaganda racista sea equivalente a una amenaza inminente para determinados colectivos vulnerables, puede tener una justificación, una especie de última ratio penal que complemente otro tipo de intervenciones antidiscriminatorias. Por tanto, sí creo en el derecho penal, pero con estas claves, ¿no? Creo, y me quedan dos reflexiones, que el sentido general de la protección en esta materia, en nuestro entorno jurídico y aquí, debería ser la protección de minorías vulnerables. Minorías vulnerables. Es decir, hay un riesgo de que el discurso del odio se acabe utilizando para proteger a las autoridades, que es una contradicción en sus términos. Para proteger a las autoridades hay otro tipo de preceptos penales. Pero se detecta una desviación del discurso del odio como si quien expresa odio o
rechazo a las autoridades pudiera entrar en este tipo de preceptos. Históricamente no nacieron para eso y no tiene sentido. No estoy diciendo que no hay que proteger a las autoridades, pero creo que se está aprovechando el discurso del odio y su emergencia precisamente para ir a una diana que no es la propia, ¿no? Sino que debe ser la de la protección de las minorías. Paréntesis, eso pasa exactamente, es la misma tensión que hay en el derecho penal internacional. El derecho penal internacional muchas veces se quiere forzar para perseguir el terrorismo internacional. Yo no digo que no hay que perseguir el terrorismo internacional, pero el derecho penal internacional nació para vigilar a los estados cuando cometen crímenes a gran escala, precisamente porque generan impunidad. Y esa, hay algo parecido, ¿no? Es decir, esto ha nacido como una especie de excepcionalidad para proteger a determinadas minorías que son muy vulnerables en nuestra sociedad, no para proteger otro tipo de objetivo, ¿no? Creo que hay un frente, no solo el legislativo, sino que es el de la recogida de datos. Luego entramos en el diálogo, si queréis, os doy más datos, pero en la CAP podrá haber en torno a 130-140 incidentes de racismo, xenofobia, ¿no? En el sentido amplio. 140 incluyendo las infracciones administrativas. Por tanto, si sabemos cuáles son los incidentes, cuáles son las dianas, podemos dimensionar el problema y también luego dimensionar la intervención penal. Creo que se está generando mucha alarma. No digo que no es un tema importante, pero, por ejemplo, creo que en Euskadi no hay un problema grave en comparación con pues Madrid, Barcelona, de organización en esta materia, y sin embargo parece como que estamos rodeados, ¿no? Creo que hay que combinar legislación con datos y que luego además hay que cerrar el circuito. No solo datos policiales, sino cuánto se aplica, cuántas condenas hay y luego entonces analizar cuál es la dimensión del problema, porque si no, creo que nos perdemos, ¿no? Y creo que hay que evaluar las leyes y su aplicación a cabo, ¿no? 14 preceptos en el 95, cuando nadie esperaba una legislación de este tipo, pues genera al final, y perdonadme la expresión, matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque igual al último tuitero que pone una barbaridad le cae todo el peso de la ley, y sin embargo la criminalidad organizada, delitos de asociación ilícita, pues están constantemente o en muchas ocasiones siendo objeto de absoluciones, ¿no? Quizá hay que proporcionar menos legislación, más ajustada y más focalizada en las conductas graves, y a partir de ahí luego derivar diagnósticos de cómo están las minorías vulnerables que son diana y potenciar las políticas antidiscriminatorias más que la última ratio penal, ¿no? Bueno, y aquí lo dejo. Vamos a abrir un poquito el turno de palabras. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? Todos a la vez, ¿no? Por favor. Sí. Bueno, pues primero me eskerrik asko, y yo me ha llamado mucho la atención esto que decías de que parece que al final se está protegiendo más a los estados que a las personas más vulnerables, ¿no? Quería hacerte una pregunta muy concreta. Si yo le digo al señor Maroto, por ejemplo, ¿no? ¿Le va a usted un racista? ¿Qué me puede pasar a mí? Yo no tengo la bola mágica. El 510 actual, yo le llamo así pues porque el delito de castigo de los discursos, del odio, es tan amplio ahora. Me he saltado la filmina correspondiente porque no es un delito, son seis delitos en escala, en que está tan amplio el tipo que en principio cualquier fiscal que tuviera impulso, bueno, pues puede coger cualquier casi cualquier discurso insultante e intentar iniciar un procedimiento, ¿no? La realidad ha sido que el 510 no se ha aplicado nunca. Yo creo que el problema es que se introdujo un tipo penal muy abierto. Yo creo que también hay un componente de que la diana del 510, si quitamos otro tipo de apologías, es la apología de extrema derecha, y ante esa apología de extrema derecha ha habido una actitud extremadamente garantista, de tal manera que un tipo muy abierto y los jueces no lo han aplicado nunca. Eso que ha generado que en una segunda vuelta el legislador de 2015 ha abierto todavía más el tipo a ver si se aplica. Entonces, con un tipo tan abierto, ¿qué te puede pasar? Pues bueno, que inicien un procedimiento, en el peor de los casos, ¿no? Que creo que no, ¿eh? Pero
se archivaría, se acabaría archivando, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de eso? No en tu caso, sino en general. Pues que esto se utilice como munición política. Y eso está escrito, es de manual, ¿no? Es decir, tipos de expresión, ¿no? O sea, tipos que prohíben la expresión tan abiertos pueden ser funcionalizados para la lucha política. Porque a veces la campaña, por desgracia, ¿no?, en nuestras democracias, parece que es más eficaz, ¿no?, acompañada de una querella criminal que sin ella, ¿no? Y flacos servicios se le hace entonces al aparato de justicia penal, ¿no? Por eso creo que no creo que hay que llevar a la intervención penal ni siquiera los discursos insultantes. Creo que el discurso racista que tenga tanta fuerza, porque es creíble en el contexto, tenga tanta fuerza de intimidar al colectivo Diana, es decir, si en un barrio hay una minoría de personas negras, si a uno se le da una paliza, si hay un grupo organizado que a través de distintas vías está constantemente haciendo campañas de propaganda intimidatorias y al final consigue que las personas negras no vayan al cine, ¿no? Es decir, podríamos ver claramente que hay un colectivo que tiene restringidos sus derechos fundamentales en una escala inaceptable, en donde en el contexto un discurso tiene un efecto de amenaza inminente. Bueno, esto sería como un caso así como muy, muy claro, ¿no? Sobre ello, creo que habría que identificar a dónde tienen que dirigirse los esfuerzos del aparato penal para restringir los discursos. No a cualquier tipo de discurso malsonante o maleducado o que linde con, vamos a decir, el insulto, ¿no? Creo que para eso no está el artículo 510. Mi pregunta también va un poco el tema de las redes sociales y así. Y es que no entiendo el discurso, el artículo de discurso del odio y también los agravantes y eso. Supuestamente están hechos, como has dicho, para proteger a las minorías. Entonces, ¿cómo se pueden estar utilizando estas razones para perseguir los delitos, por ejemplo, contra políticos, que en ningún caso son una minoría, todo lo contrario? También me ha impactado el caso de Estados Unidos, que veían la película y perseguían al chico blanco. Obviamente es por una razón de raza, pero la raza blanca no es una minoría tampoco, entonces no sé. Pues la ley, bueno, pues tiene distintas posibles interpretaciones, ¿no? Hay interpretaciones que claramente no caben en la ley, pero luego las que caben son muchas, no hay solo una, ¿no? Contra lo que se tiende a pensar que está muy claro lo que dice la ley, no suele estar claro. Entonces, lo que he intentado exponer es, creo que con argumentos, es que este tipo de preceptos nacieron para proteger a minorías. Y vuelvo a poner los ejemplos de Alemania. En Alemania nació como un precepto para evitar el choque entre clases sociales después de la República de Weimar. Era un artículo que se leía con terminología marxista y luego se transformó en lo que es la provocación al pueblo, se llama. Literalmente la traducción, Volksverhetzung. Es decir, solo si tiene fuerza el discurso como para poner en tela de juicio colectivos, entonces se permite la intervención penal. Entonces, luego también tienen prohibiciones de algunos símbolos. Yo me acuerdo una vez que fueron aficionados del Real Madrid a Alemania y tal, y bajando del autobús, y pues, no se les ocurre otra broma más divertida que bajar con el brazo en alto. Pues los cogieron en autobuses y se los llevaron a la comisaría, porque allí, ¿sabes?, los alemanes son organizados, entonces te cogen en autobús. Es decir, incluso en Alemania no es cualquier tipo de discurso, sino es un discurso que tenga un nivel tendencioso más fuerte. En cambio, el legislador español, yo pienso, pero no solo el legislador español, probablemente es el ejemplo más extremo, pero es un fenómeno general de los países latinos, Francia, los que están todos en la costa mediterránea frente a los países centrales, que probablemente no tenían ese tensionamiento interétnico, incorporaron preceptos pensando que quizá no iban a ser aplicados o no con una conciencia clara de para qué iban a ser aplicados, y cuando ha llegado la ola de que se tienen que aplicar se encuentran como vacíos de contenido. Entonces eso desorienta a los operadores jurídicos. Esa desorientación puede generar la inaplicación, es lo que ha ocurrido hasta ahora, o la aplicación arbitraria, que es lo que está empezando a ocurrir. De tal manera que, a mi juicio, haciendo una observación más o menos
de cuáles son las condenas y cuáles son las absoluciones y cuáles son las evoluciones, las tendencias para lo que parece que se puede dirigir la persecución penal, pues puede dar un resultado absolutamente contraproducente. Entonces, mi propuesta era una propuesta más de orientación. ¿Qué puede hacer cada operador jurídico? Es un misterio. Porque hay jueces que puedan tener un criterio mucho más formado o un sentido común más desarrollado, y hay otros que pueden ser más formalistas. Entonces, a veces, claro, depende de dónde caigan, ¿no?, los nudos jurídicos, pues bueno, pues se hacen más nudos o se sueltan, ¿no? En mi opinión, es que no es más racista condenar a un imán por un discurso que es igual o más sexista o homófobo que el de un sacerdote, o más sentencias de sacerdotes a los que se les ha absuelto por los mismos discursos. Estados Unidos ha dicho que hay una intervención clara de agravantes, ¿no? O sea, que hay cientos de leyes en los estados que persiguen, o sea, que permiten más pena cuando se dirige contra minorías étnicas, etcétera. Y luego hubo una discusión muy fuerte, se amplió a los homosexuales. Eso fue una ley del 2009. Claro, miras el detalle de cómo se amplía, o sea, hubo un debate enorme, porque les daba mucho vértigo dentro de lo que es el ámbito de Estados Unidos, la ampliación en bloque a los componentes religiosos, homosexualidad, etc. Entonces empiezas a mirar cómo están estructurados esas leyes penales y, claro, ¿cómo explicarlo? O sea, no solo lo que dice, vamos a decir, la ley, sino lo que consideran que es prueba también está tasado. Entonces dicen, no se podrá utilizar ese estatuto para interferir por ejemplo, en la detención masiva de imanes, es decir, tienen miedo a que determinadas dinámicas sociales se pongan en marcha por una mala utilización o una utilización desviada de lo que pueden ser los preceptos de agravación. Es decir, hay muchos países en donde estos debates se han producido. Yo no tengo la solución para todos los debates. Pero lo que no tiene sentido es una incorporación al Código Penal de todo en potencia. Porque entonces genera la arbitrariedad. Hay que dar como pautas, ¿no? Y claro, en Estados Unidos lo tienen ordenado desde el punto de vista que si tú no eres coherente en los discursos que proteges, o sea, si proteges unos discursos sí y otros no, pues desequilibra, ¿no? Es decir, ¿por qué el 578, que es el delito de apología del terrorismo, se aplica tanto? Que en principio no estoy ni a favor ni en contra, pero hay cientos de condenas, que además, y sin embargo, el 510, ninguna, prácticamente ninguna, en casos muy graves, ¿no? Y estructuralmente son lo mismo. Desde el punto de vista técnico, cuando el Tribunal Constitucional se mete a analizar la apología del genocidio, porque se lo pide, ¿no?, en el caso Varela, pues está discutiendo en realidad sobre la justificación del terrorismo, y sin embargo se ve que hay varas distintas, no hay una unificación estructural, ¿no? Entonces, claro, tienes que ser, yo creo que tenemos que ser equilibrados y decir, ¿dónde ponemos la raya? Para todos, ¿no? Y luego, sé que es difícil poner la raya, ¿eh? O sea, esto no son materias que también, por decir algo, en favor del legislador. No son temas fáciles de legislar, donde hay mucha carga ideológica, pero también es muy difícil ir al fino, ¿no? Pero creo que se puede reconducir mediante la identificación de constelaciones de casos. Para eso hay que ver qué se condena y luego hacer evaluación de datos. Con eso, por ejemplo, en Euskadi, vuelvo a Euskadi, ¿no? Siguiendo los informes sectoriales de lo que se ha reportado en 2013, 14 y 15, no hay más de 140 incidentes, ¿no? Se podría analizar cuál es el núcleo duro, que es aproximadamente un 30% de esos 140, que afecta a grabaciones algo duras, hay algo de discurso racista duro, y el 80-85% va al núcleo de los colectivos étnicos, y un 10% aproximadamente colectivo homosexual. Entonces, creo que con una fotografía de lo que hay, puedes plantearte una política incluso criminal, ¿no?, más proporcionada, ¿no? Yo creo que eso se podría hacer también a un nivel más amplio. Entonces, sería, es decir, daríamos como con todas las dianas, ¿eh? Tendríamos una política criminal bien asentada, más o menos equilibrada. También no habría un mensaje de impunidad. No sé, ¿eh? ¿Hasta qué punto? Preguntaría una pregunta muy concreta, ¿no? Antes has hablado y has dicho, yo estaba pensando, ¿no?, cuando hablabas de un grupo, en un barrio, un grupo de negros que les va a hacer la vida imposible y tal, ¿no? Todo el tema de los scratches, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es posible hacer un abordaje penal de eso, una denuncia penal sobre un scratch a una familia, por ejemplo, de etnia gitana,
que diariamente se están haciendo concentraciones frente a su casa, en las cuales hay cánticos insultantes, hay gestos denigrantes por cientos de personas. ¿Hasta qué punto eso es denunciable? ¿Qué recorrido pueden tener las denuncias en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Es decir, no se puede hablar de la convivencia en el barrio, incluso cuando la convivencia se tensa, ¿no? Se podrá hablar, ¿no? El problema es el tono, ¿no? Es decir, si hay un claro tinte insultante, de acoso organizado, etc., yo creo que se puede entrar en el campo de relevancia penal, ¿no? O sea que, si hay una asociación de vecinos que se organiza y que utiliza un tono insultante, que no es simplemente una exposición de argumentos con cierta base de razonabilidad, ¿no? Incluso hasta el borde, ¿no? Hasta el extremo. Se puede discutir en una sociedad de la inmigración, ¿no? Se puede discutir. Habrá políticas más conservadoras y menos conservadoras. Yo tengo mi propia posición. Yo creo que no se puede vetar el campo de la discusión pública. Ahora, claro, una cosa es discusión pública y otra cosa es pasar la línea, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde hay hilo fino, ¿no? Y donde tienes que buscar la forma de identificación, quién y cómo comete, o sea, quién pone en marcha discursos que ya no son aceptables, o quién pasa de la palabra al acto, ¿no? Porque en el Código Penal siempre han existido los delitos de amenazas, los delitos, hay multitud de delitos de acoso, ¿no? O sea que las palabras generales, ¿no?, son difíciles de manejar, ¿eh? Probablemente no todo lo que hay en torno a Bechuco, ¿no?, tiene la misma gradación, nos habría que hilar fino, ¿no? Desde luego ellos, la gente que está haciendo esas movilizaciones no lo consideran así, lo consideran que están haciendo una lucha contra la delincuencia, ¿no?, organizada, ¿no? Con lo cual ellos dicen que no es un comportamiento racista, ¿no?, sino que es una casualidad, digamos, que sean gitanos la familia acosada, ¿no? Digo, y también, ¿hasta dónde llega, no? ¿Hay lo del delito de odio, discurso de odio o es delito de odio? ¿Cómo sería? También por poner un ejemplo, que nos pilla cerca, pero si quieres como ampliarlo un poquito más, esa distinción, ¿no?, entre discurso de odio o delito de odio, ¿dónde está la barrera, ¿no? Y utilizando este ejemplo, si quieres, o... Ya sé cuáles son los argumentos que se manejan. No, si yo no es que soy racista, pero no me escribo en el barrio, ¿no? Bueno, pues depende cómo se... Es decir, un movimiento general contra un colectivo tiene un poder social de etiquetamiento enorme, mucho más allá del colectivo de destino. O sea, eso es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que un ejercicio de responsabilidad tendría que evitar que haya movimientos generales contra colectivos muy concretos, ¿no? Porque al margen de cuál sea la situación concreta de 4 o 5 personas, cuando se estereotipa, pues tiene un impacto directo, ¿no?, en términos generales. ¿Eso genera responsabilidad penal? Yo no doy ese salto, ¿no? La responsabilidad penal es otra cosa, ¿no? ¿Cómo se puede manejar ese tipo de situaciones? Tiene que haber una intervención comunitaria. Si estuviera estructurada la intervención comunitaria, bueno, pues tienes que entrar en otro tipo de diálogos. No creo que ahí el estilete penal. Ahora, si hay un exceso, si alguien llega a las manos y si alguien comete actos delictivos, eso se tiene que individualizar, ¿no? Quiero decir que ya conozco cuál es la situación de tensionamiento, ¿no? Creo que no es... a mí no me convencen ese tipo de argumentos, pero tampoco creo que habría que entrar a vetarlos con un instrumento penal, ¿no? El instrumento penal es muy torpe, y ya sé que parece de manual, pero es que es real. Porque al final, tienes que luego poder mantener ese tipo de prisma de intervención en todos los conflictos de naturaleza similar que se vayan a producir. Puede agotar al instrumento penal, ¿no?, y tensionar indebidamente. Entonces creo que lo muy excesivo puede llegar a lo penal, el resto tiene que tener otro tipo de tratamiento. Desde luego, claro, colectivos generales contra colectivos minoritarios tiene un efecto estigmatizador objetivo, ¿no? No sé, mi impresión es que el derecho penal, que en su día además era un acicate contra los movimientos sociales que luchaban en contra del sistema, de repente, ya has expuesto, ¿no?, en los últimos años se ha convertido en una aspiración precisamente de los movimientos sociales por intentar que la herramienta del derecho penal dé respuesta a los problemas y a los conflictos que no sabemos cómo abordar. O por lo menos esa es mi impresión. Comparto absolutamente contigo que el derecho penal tendría que ser pues un instrumento pues para poder abordar situaciones graves o cuando han fallado otros
otros sistemas, ¿no? Y a veces, yo por lo menos mi impresión es que, claro, el intervenir en la realidad social es muy complicado, es muy difícil. Parece, es decir, has puesto el ejemplo de los pichis, como podíamos poner el de Maroto o otros muchos conflictos sociales, ¿no? O Miriam decía antes, pero yo creo que me digas algo que no sea lo de siempre, ¿no? Lo de decir que eso está mal y educación patatín patatán. O sea, yo creo que aspiramos, nos gustaría tener como una varita mágica, y muchas veces se pone en manos del derecho esa varita mágica que diga, no, si ya tengo la solución, pongo una denuncia y a partir de ahí hay una condena y a partir de ahí se soluciona el conflicto, cuando además ni siquiera es cierto, pero ni siquiera lo que se aplica. Yo creo que tenemos en el tema de la violencia de género un ejemplo claro, donde además ni siquiera hay evaluaciones reales, que esa es otra de las cosas que comparto absolutamente contigo. Mucha gente dice, cuando no sepas qué hacer, haz una ley, ¿no? Y en parte es porque ni siquiera se evalúa lo que se está haciendo y sabe si de verdad el objetivo por el que se ha realizado esa medida ha dado respuesta, ¿no? Entonces, es decir, que yo creo que me parece, por eso me ha encantado tu intervención, me parece necesario situar el derecho penal en su justa medida y saber para qué nos sirve y para qué no nos sirve, pero no pensar que nos puede dar soluciones a otras medidas que como sociedad no sabemos cómo abordar. O sea, un poco por reflexionar. Yo sí creo que eso es un tema importante, ¿no? O sea, los movimientos de derechos humanos tenían una posición, vamos a decir, natural, 70, los 80, ¿no? De sospecha frente a la actuación del poder, entonces no eran elementos que con su discurso reivindicativo demandaran una protección por parte del Estado. Y eso ha cambiado estructuralmente. Y yo creo que ha cambiado para mucho, ¿no? Para mucho tiempo. Es decir, se habla de los movimientos de derechos humanos ahora como gestores atípicos de la moral, en el sentido de que ellos son los primeros en demandar políticas criminales, políticas de protección penal para aquellas violaciones de derechos humanos por las que abogan que desaparezcan, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que yo creo que es necesario cambiar el chip, porque yo sí creo que quizá la manera de presentarnos en público o de presentarse en público demandas garantistas quizá debe partir de la premisa, bueno, sí queremos una intervención penal, ¿no? Igual, en vez de decir no queremos una intervención penal, porque es, la ola tiene tal fuerza, ¿no? Tiene tal fuerza de penetración por mil razones estructurales, ¿no? Hay una identificación directa de la sociedad con la víctima, hay una democracia mucho más débil en términos de argumentos, mucho más democracia de los sentimientos, hay una sensación de vulnerabilidad estructural, ¿no? Los riesgos nos acosan, una sensación globalizada. Todo eso genera que haya una empatía natural del ciudadano con cualquier medida que se le venda en términos de que te voy a proteger mejor, ¿no? Y no hay un... no hay una posición de partida en la cual digamos no, y las garantías donde quedan. Entonces, donde quizá tenemos que hacer, yo como penalista, autocrítica a los juristas, ¿no? Cuando decimos, bueno, contengamos el derecho penal, vale, pero también demos una solución. Entonces yo creo que combinando un buen diseño legislativo con un trabajo empírico adecuado, se pueden dar soluciones. Es decir, creo que podemos demostrar en el foro público que es eficaz el tipo de política criminal en términos de protección. Es decir, que estando totalmente de acuerdo con lo que dices, quizá hemos pecado a veces de ser excesivamente principialistas, y no digo que no hay que serlo, pero quizá también tenemos que intentar penetrar a esas capas de la sociedad que directamente han dejado esos principios de lado. Y por tanto, bueno, demostrarles que no, si hay políticas penales que te pueden proteger sin otro tipo de daños colaterales, ¿no? Para eso necesitamos algo de evaluación empírica. Y ahí es, yo creo, es donde es la falla mayor, ¿no? Porque otras sociedades con muchos problemas, los de Reino Unido, o sea, hacen muchísima evaluación empírica, muchísimo. Si no tienes datos fiables, pues, y si no tienes una tradición de análisis de datos, es muy difícil en la argumentación, porque nos quedamos en posiciones ideológicas abstractas. Yo creo que aquí, a estos temas se les puede entrar así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dimensión? ¿A cuántos afecta? ¿Cómo se tiene que investigar? ¿A quién tiene que ir la red penal? ¿A quién tiene que ir a otra red? Y a partir de ahí estructurar los recursos, ¿no? Incluso se puede defender en términos económicos. ¿Cuánto dinero se gasta en el movimiento, a veces inane, de la Administración de Justicia? Que cuesta mucho dinero. Se podría ahorrar con una intervención más eficaz y más dimensionada, ¿no? Creo que vamos, o sea, los irnos de los tiempos nos obligan a tener que intentar convencer mediante este discurso, ¿no?
Antes has dicho que ibas a hacer una valoración como activista y yo un poco, y mucha gente que estamos aquí igual, miramos más el tema desde ese punto de vista que del materia de derecho, que yo desde luego no tengo ni idea. Pero a mí se me ocurre, bueno, la reflexión que se me ocurre primero es que el derecho no es aséptico, sino que tiene que ver con las normas legales, y sobre todo la jurisprudencia tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y entonces, bueno, los delitos importantes, las cuestiones importantes, puede ser que, bueno, seguro que el derecho las trata bien, pero luego ya entrando en temas más de detalle, más de matiz, más de discurso, pues yo creo que, porque miren, se ha marchado, pero decía, bueno, es que hablando del discurso, los delitos de discurso, el discurso machista se jalea y se aplaude, o sea que hay discursos que no penalizan, sino lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, igual me estoy yendo un poco para las ramas, pero lo que quiero decir es que habría que el papel también de la sociedad y de la gente que queremos cambiar la sociedad sería influir pues mediante las redes sociales, bueno, en la medida en que podamos, en cambiar esos discursos y en realmente hacer que la sociedad, pues un discurso racista, por ejemplo, lo valore como un discurso no solidario, como un discurso que va contra los derechos humanos, porque es que desgraciadamente hacia donde vamos es precisamente una sociedad con unos valores todo lo contrario, ¿no? Bueno, no sé si igual me lío mucho, ¿no? Estoy de acuerdo, pero haciendo ese esquema y insuflando al derecho de un espíritu, ¿no? Porque es real, el derecho no es aséptico, ¿no? Tiene un corazón, ¿eh? No es puramente ideológico, pero tiene un corazón. Dentro de ser un instrumento teóricamente para conseguir que los conflictos sean más fáciles de resolver, tiene un corazón, no se ve lo mismo desde una posición que desde otra, ¿no? Y por tanto, desde esa posición, creo que la razón que hay que tener en la cabeza, a mi juicio, es que el derecho penal tiene que ocupar muy poco en esa construcción de pedagogía social. Y no porque sea de manual, sino porque es verdad. O sea, el derecho penal no tiene capacidad de pedagogía social más que en una medida muy, muy reducida y sí es selectivo. Y creo que ordenando la política criminal adecuadamente puedes lanzar ese mensaje. Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy convencido que no se aplica el 510 porque allí donde la letra de la ley lo permite aplicar, en casos que a mí me gustaría que no fueran criminales, pero que lo permite el 510, son temas en que ideológicamente quienes tienen que tomar la decisión no lo ven. Por razones machistas, por razones a veces de que, bueno, no ven quizá tan grave los movimientos de extrema derecha, y sin embargo ven graves otras cosas. Entonces yo no digo que las unas o las otras dejen de ser graves, sino que hay que tomar un criterio equilibrado. Y si se toma un criterio equilibrado en un tema como la libertad de expresión, que tiene un conjunto amplísimo de frentes, tienes que ser muy muy selectivo. Y no por casualidad, entonces hay un modelo que dice eso, campo libre. Campo libre y nos centramos en las agravantes. ¿Sí? Y el resto se tiene que trabajar de otra manera. Y dándole la vuelta, una política de intervención, incluso penal, coherente, con algo de medios, también tendría que tener enlaces policiales con la comunidad, de cómo articulas las fuerzas policiales de proximidad para que haya enlaces con la comunidad, para que los problemas cuando explotan se puedan desactivar, porque no se desactivan encausando a dos personas, sí, porque sí, y además a dos, a estos dos o a estos otros dos. Cuando el tema ha explotado, ya explota muchas veces. Yo me acuerdo un caso que ocurrió en un pueblo de Mancha Real, cuando todavía no existía el delito de provocación al odio, pues hubo una reyerta y un miembro de una familia gitana mató a un payo. Entonces todo el pueblo en manifestación fue al asentamiento, donde estaban llegando al asentamiento, la Guardia Civil le sacó a los gitanos corriendo y destrozaron todo. Bueno, se le había prohibido al alcalde que hiciera una manifestación. Claro, quiero decir que ese tipo de episodios de enorme tensión y de injusticia, ¿no?, que explotan, estaban mucho antes de cualquier legislación antirracista. Y toda la legislación antirracista no decía una palabra de los gitanos. Entonces, pues igual que hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas reales que tienes,
y luego buscar la selección ahí de complemento de política penal. Y luego el resto tiene que ser otro tipo de lucha. Entonces, cuando eso se coordina bien, funciona. Una sociedad como la vasca, que es pequeñita, en eso tiene muchas posibilidades de funcionar. Porque este es un tema que puede ser muy grave en algunos episodios, pero no tenemos todavía un problema grave en esta materia, que está por llegar. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de organizarnos, ¿no? Entonces, la pedagogía social creo que no se puede hacer desde el instrumento penal más que de complemento. Ese era un poquito el mensaje, pero no en abstracto, sino creo que se puede hacer incluso con datos encima de la mesa. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Gracias a John también, por supuesto. Yo creo que su mensaje ha sido claro. Contra estas cosas el derecho tiene sus limitaciones y, bueno, pues hay otros campos que tenemos que trabajar y trabajar con inteligencia, ¿no? Pues sin más, muchas gracias y hasta la próxima vez.